Entre todas las bufandas rojiblancas del Pizjuán, hay un valiente. Entonando el himno del Sevilla y que, cuando Danjuma adelanta al Villarreal a los dos minutos, no puede contener la emoción y dedicarle la celebración a su novia. También recrea la revisión de un posible penalti. Y, cuando el Sevilla marca, aparece de nuevo para explicarle a Ana que es por fuera de juego porque el balón toca en Pedrosa. Pero el fútbol en pareja es mucho más. Los cánticos, aunque sean del rival, recuerdos de la grada y de ellos mismos, aunque, por lo que sea, a él no le convence demasiado. Y arrumacos cuando el fútbol se pone más espeso. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿De verdad? Lo típico antes de que Luque Bacchio ponga el empate en el marcador. Lo que era alegría ahora se convierte en un empate y toca sufrir. ¡Vaya paradón! ¡Vaya parada! En ese momento, Ayoce, de pasado bético, es el que recibe el amor de toda una grada. Y él, valiente, entona un ojalá marque, junto a esa sonrisa endiablada. 5 minutos más tarde es Comesaña el que marca. Y ahí, tras ese suspiro y con la bandera del Villarreal al revés, en ese preciso momento, la única persona en pie entre cientos de aficionados sevillistas, en pleno bochorno de una relación que se derrumba, entiende que, quizá, es mejor ir recogiendo cable, doblando la bandera, poquito a poco, para recibir la totalidad de 0 miradas y muestras de cariño. E intentar salvarlo con un puede que sea fuera de juego. Soldado rescatado en combate. Hasta que en el 95 todavía resuena aquel ojalá marque. Y a Jose Pérez silencia a todo el Sánchez Pizjuán para marcharse de Sevilla con la alegría de 3 puntos y una relación que mantener.